Bienvenidos a un nuevo video de Novedades Lee. El día de hoy les voy a mostrar muchas compritas variadas, ya que nos están haciendo pedidos de diferentes lados, porque recuerden que nosotros realizamos sus compras por comisión a partir de $1,000. Más información me pueden mandar un WhatsApp a mi número telefónico que aparece en la intro del video o bien en la descripción. Y bueno, vamos a iniciar. En esta ocasión nos estuvieron pidiendo chamarras, mochilas, juguetes, de todo un poco, cubrebocas. Y déjenme comentarles que los cubrebocas están bastante elevados los costos. Porque por esto del regreso a clases o no sé, se subió mucho lo que es el cubrebocas y la careta. Bueno, vamos a iniciar. Miren, nos estuvieron pidiendo chamarras para niño. Y estas las estuve comprando ahí en Calle del Carmen, esquina con apartado. Hay un chico que vende porque las busqué en otra tienda de Gemas Fashion, pero no había económicas, había solo de las que están un poco más elevados los precios, de 400, 500 y así. Y pues me dieron un presupuesto de 250 a 300, de 200 a 300, pues compré esta de 250, viene afelpada por dentro, es de niño, es talla 8, porque nos pidieron en talla 6, pero en esta ocasión no, estaban muy chiquitas, vaya, miren, están así, habían diferentes colores, esta es en azul con blanco y azul rey, y pues la manga viene así, miren, trae como tipo manga de... Así, porque hay unas que tienen esto muy delgadito. Viene así. Y pues ahí está. Había así en rojo, en azul, negra. Luego continuamos. Nos pidieron chamarras para adulto. Y pues nos trajimos esta en color azul. Esta es una talla bastante amplia. Es una 5XL, vean. Esta la estuvimos comprando en Gemas Fashion y esta tuvo un costo de 290. Son tallas amplias y aquí en el costado traen como tipo cardigan para que puedan expandir más. Trae sus cierres por acá. Está bastante bonita para el precio. 290 y trae bastante peluche en el gorro. El gorro es desmontable. Es desmontable y viene afelpada por dentro, vean. Así bien. Esta aquí manejan tallas amplias como esta. Está bastante bonita. Tuvo un costo de 2.90. Y pues viene así en color azul marino. Luego trajimos esta otra. Y esta en color café. Es una cazadora. Tuvo un costo de 200 pesos. Esta tuvo un costo de 200. Es de dama. También trae gorro desmontable. Y trae, ¿cómo se llama? Viene por dentro así, vean, trae el estampado como de camuflaje, ahí está. Estos están bastante bien, esta por ejemplo es una talla mediana y esta tuvo un costo de 200 pesos en color café. Y la manga pues trae botones, vean, viene así, 200 pesos en color café. Trajimos otra, que es para caballero, y estas tuvieron un costo de 230. Esta es para caballero, es 230, es una talla mediana. Miren, aquí trae el precio, ahí está, 230. Y pues es una talla mediana, mediana grande, vean, ahí está. Y pues la manga es así. Estas chamarras las encuentran en 200 pesos, pero las de color, las negras, suben 30 pesos. ¿Qué es esta? 30 pesos, son 230. También nos pidieron pants. Este tuvo un costo de 180 en color negro. Viene así. Y trae bordada acá letras, vean. Este es calientito por dentro, pero no es afelpado, vean. Viene así. Pero como quiera es calientito. Esta es una talla grande. Lo encuentran en 180. Y manejan varios tonos y varias tallas. Y pues el pantalón viene así.
Este no viene bordado. Solo trae bolsitas aquí, vean. Ahí está. Viene así y en la parte de abajo pues trae resorte aquí. Ahí está, 180 este. Trajimos otro que es de licra colombiana. Este tuvo un costo de 230. Y nos, en esta ocasión nos pidieron color este como azul turquesa. Mire. Es este. Así viene el pantalón. Vean. Es este. Así. Había otro que era con negro, pero este ya no. En esta ocasión que fuimos nos lo pidieron, ya no había. Estaba con este estampado, vean. Y pues está bastante buena la calidad de estos pants. Tienen un costo de 320. Tienen en talla y en unitalla. En tallas y en unitalla. Miren, la sudadera está bien, bien bonita. Y pues les digo que la calidad de la licra es bastante buena. Es gruesa. Y pues es ligerito. Miren, ahí está. Viene así. Este. Y pues ahí está. Trae sus bolsitas y todo. Está muy, muy bonito. 230. Y por último nos pidieron otro pan. Que este ya tuvo un costo de 190. Por ejemplo. Esta es una tela de licra con algodón. Y miren. Viene así. Está, este también está bonito. Está bastante bien la calidad de la tela del pants. Vean. Así. Y en la parte de abajo viene así. Este tuvo un costo de 190. Trae acá sus bolsitas. Y pues este igual me gustó mucho. Este tuvo un costo de 190. Y pues la sudadera viene así. Mire. Ahí está. Es así. Y pues esta es este normal, vean. No es afelpado ni nada. Es más ligero. 190 en color gris. Y vamos a quitar esto para que les siga mostrando lo que falta. Continuamos con esta chamarra en color rosita. Esta tuvo un costo de 230, vean. Está bastante suavecita. Y está este, gruesecita. Y acá en los costados trae cardigan para que también estire. Y pues esta sí viene afelpada por dentro. Tuvo un costo de 230. Miren. Ahí está. Recuerden que también nosotros realizamos sus compras por comisión. Y les hacemos sus envíos a cualquier parte de la República Mexicana. Vean, este 230. Ahí está. De esta manejan varios tonos y tallas. En 230, en 200. Hay de bastantes precios muy... muy accesibles para que en esta temporada que ya se acerca del frío aprovechen y hagan este, ahora sí que hagan un pequeño negocio vendiendo chamarras, pants. Miren, este pants tuvo un costo de 260, pero esta tela es bastante buena, es de licra algodón. Este lo estuvimos comprando en la Plaza Alhambra. Ahí donde grabamos el local de las sudaderas de Mickey y de colores fosforescentes y pasteles. Y este tuvo un costo de 260. Es unitalla y vean, está muy bonito. Este es en color este, azul marino el pantalón y la sudadera viene así. Aquí viene estampada. Vean. Y pues tuvo un costo de 260. Esta tela que manejan en ese local... es muy buena y aparte expande. Vean, así viene. Este me gustó. Y también lo manejan en diferentes tonos. Vean, ahí está. Es así. Y manejan tonos combinados y me parece que lisos. Luego también trajimos unas pijamas para niños. Como esta. Esta la estuvimos comprando en el local de KSHW o algo así. Estas las van a encontrar en Argentina número 105, Circunvalación 105 y en Calle del Carmen. Y tienen bastantes este, tiendas en diferentes lados, diferentes sucursales. Vean, esta tuvo un costo de 180. Yo recuerdo que anteriormente te manejaban el costo de 3 piezas de toda la tienda. Ahora ya no. Ahora te debes de llevar
tres piezas iguales de, ¿cómo se llama? De la misma, digamos, tres pijamas de este mismo, de mameluco, para que te respeten el precio, aunque sean diferentes tallas. O si no, te debes de llevar seis diferentes de toda la tienda, si no te aumentan. Por ejemplo, a mí en este me aumentaron, su costo era de 160, y como nada más me llevé este, me lo cobraron en 180. Subió 20 pesos y esta es una talla 6. Vean. Pero sí manejan diferentes tallas y personajes. Pero pues ahora ya cambiaron la mecánica. Ya no te debes de llevar 3 piezas, sino 6 diferentes. Ese tuvo un costo de 180. Y también nos encargaron pijamas. Y vean. Son estas. Estas igual aumentaron 10 pesos. Ahí está. 10 pesos. Y esta, como nada más me traje 3 piezas, pues en estas aumentaron 10 y 20. Así está ahora la cosa. Miren, este es de Mickey. Están bonitas. Su precio normal es de 75, pero, ¿cómo se llama? Si solo te llevas una pieza, te sube 10 en estas pijamas, ya en las de en la Polar y esta te sube 20. Pero pues en la mayoría de la tienda te sube 10 pesos. Vean, les voy a mostrar. Pero pues aunque le suban 10 pesos y si solo te llevas una, pues está bastante bien porque afuera en cuanto no las compras, vean. Está bonito el estampado. Aquí trae un pajarito y un elefante. Y la manga también me gusta porque viene estampada toda, vean. Viene así. Y estas vienen por tallas. Esta es una ML, mediana grande. Y pues el pantalón igual viene todo estampado, vean. Está bastante bien. Entonces, si van, pues les conviene llevarse 6 piezas de la tienda o 3 iguales. Digamos, 3 iguales, pues tienes que llevar 3 pijamas de estas. Diferentes modelos, pero del mismo costo. Bien. Así viene el pantalón. 85 pesos. De ahí nos estuvieron pidiendo lo que son bolsitas de novedades Lascano, que está ahí en apartado, casi enfrente de la Plaza Tampico. Ahí te metes y ahí está luego, luego. Vean, estas tuvieron un costo de 30 pesitos, vienen así por dentro. Son carteras mochilitas. Tiene cierre y tiene aquí un compartimento y por acá otro. Pero la verdad que para el costo estuvo bastante bien. 30 pesos, viene así. Se ve elegante. Y en la parte de atrás pues es lisa y trae su correa. Vean. 30 pesitos. Ahorita les voy a pasar la dirección, permítanme. Miren, esta igual tuvo un costo de 30 pesos. Este trae aquí un compartimento. Y por acá trae otro. Y aparte viene forrada por dentro, vean. 30 pesitos. Y pues este para emprender tu negocio está bastante bien. Pues estas dos de 30. Vean, la rosita está bien bonita. Las dos. 30 pesitos cada una. Vienen así. Son la misma, solo cambia el color. Y también muchas personitas que vienen de fuera se vienen de andar con cuidado porque me tocó una experiencia de que iba caminando sobre Circunvalación a la altura de Joaquín Herrera. Y asaltaron a un señor, le quitaron toda su mercancía con su diablito. Y era un señor grande. Bueno, grande de estatura porque se veía como de 35 años, estaba alto y todo. Y aún así, le quitaron toda su mercancía al pobre señor. Y como los asaltantes se dividen unos por allá, otros por acá. Cuando el señor corrió y le engañaron que el señor se fue para allá, luego que para acá, para que lo distrajeron. Y cuando se dio cuenta ya iban muy lejos. Y fíjense, iba bien cargado su diablo y aún así entre dos se lo llevaron. Porque el señor solo se distrajo un poquito ahí, viendo una tienda y ahí se le ocurrió dejarlo tantito atrás y se lo quitaron. Miren, aquí está la dirección de Novedades Lascano, donde compramos las carteritas estas de 30 pesos. Aquí está, vean, ahí está, porque si le gustan tomar una captura, ahí están sus números de WhatsApp.
manejan mercancía a muy buen precio. Y también nos trajimos, de ahí mismo nos pidieron estas mochilas que tuvieron un costo de 100 pesos ahí. Vean, son estas, así, y trae varios compartimentos, trae por aquí uno, viene forrada por dentro, por acá trae otro, y aquí tres y cuatro, vean, están bastante bien y la textura se siente bien, no se ve corriente ni nada. Esas tuvieron un costo de 100 pesos, y esas las compramos en otro puesto. Esta viene así, es de juvenil y tuvo un costo de 100 pesos. Había de diferentes marcas, Vans, Nike, Adidas, Nike, Adidas. Tenemos esta otra de igual en 100 pesos, trae estampado de como de los planetas, algo así. Igual 100 pesos, trae, todas son las mismas, nada más cambia el color, vean. Traen los mismos compartimentos, vienen forradas por dentro. Y esta otra. Ahí está, 100 pesos cada una. También trajimos juguetes. Yo creo ya están adelantando para la temporada de diciembre. Y miren, nos trajimos estas que tuvieron un costo de 65 pesos. De la película de Anna y Elsa. Bueno, son estos dos personajes. 65 pesos. Estas las estuvimos comprando en una juguetería que se llama Lucy. Está en calle... El Mercado Abelardo Rodríguez, local 83, puerta 2. Y aquí les voy a pasar su número telefónico y la dirección. Vean, ahí está. Y la verdad es que aquí manejan precios muy, muy accesibles. Y está, yo ya comprobé que está mucho más económico que en esta que está casi justo contra a topar pared. Es esta, vean. Es esta. Esta es la otra juguetería que me han estado mandando mucho para allá. Y pues comparé entre esta y esta. Está mucho más económica acá. Entonces ahí por si gustan comparar precios, les conviene ir a comprar aquí. Ahí está más económico. Y pues por 5 o 10 pesos, la verdad es que sí les conviene ir para allá. Miren, compramos esta. Tuvo un costo ahí en Lucy de 98 y con la chata estaba en, no recuerdo si en 105 o 108. Esta ya la calamos, vean. Ahí está. Trae varios sonidos. 95 pesos. Porque ahorita van a estar subiendo todos los costos para lo de diciembre. Luego trajimos este juego de té para niña y este tuvo un costo de 95. Viene así y trae todo este set, es el que viene adentro. Bien. Luego trajimos de ahí mismo, de Lucy, trajimos este, que igual es para bebé. Viene así. Este tuvo un costo ahí de 145, me parece, y con la chata estaba en 155. O sea que sí sube entre 5 a 10 pesos. Bueno, yo nomás les paso ahí el tip por si gustan ir a checar. Porque pues si van por un buen de mercancía, les conviene ahí. Porque entre 5 y 10 pesos, pues, sí se ve la diferencia ya en mucha mercancía. Vean. Este viene así. Y este tuvo un costo de 145. Vean. Está muy bonito. Trae así. Diferentes, vean. Ahí está. 145. Y por último trajimos también de este tipo de carritos. Vean. Estos ya tuvieron un costo de 100. No, no. Toda la que les estoy mostrando tuvo un costo menor a 100 pesos. Por ejemplo, este tuvo un costo. Ahorita les paso. Tuvo un costo de 65, pero vean. Trae sus carritos adentro y dos arriba. 65 pesos. También trajimos este otro de granja. Este me gustó mucho. Miren, trae ahí atrás, como la traila o como le llaman. Trae acá un chivo y plantitas. Y es un una máquina o un tractor. Este tuvo un costo de
75, 70, 70. Ese tuvo un costo de 70 y había en diferentes colores. Ahí está. Y por último, trajimos más juguetes, pero miren, estuvimos comprando estos en Plaza Fantasía y tuvieron un costo de 75 pesos. Son unos nenucos muy, muy bonitos, la verdad, miren. Porque compré otros ahí en apartado casi enfrente de Central de Mayoreo. Pero la verdad es que estaban más sencillos. Y también tenían el costo de 75, vean. Es este. Estos están en 75 ahí en apartado. Y en Plaza Fantasía mejor me regresé porque estaban más bonitos. Entonces me regresé a comprar otros dos ahí. Están en Plaza Fantasía en la parte de arriba. Es el único local que tienen nenucos. Me parece que este local está enfrente de la tienda González. Vean. Están bien bonitos. Me traje este y este. 75 pesos cada uno. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribir, compartir y regalarnos un like. Y nos vemos hasta en un próximo video. Bye.